Yo creo que se van a masificar las movilizaciones y ya creo que están pensando hacer ya paro indefinido de las actividades de los trabajadores, de que realmente van a entrar también a bloqueos de camino y huelga de hambre. Creo que eso es la instructiva que va a hacer la boliviana. ¿Ustedes en Santa Cruz van a acatar estas medidas? Todas las medidas que haya y la convocatoria de nuestra gente matriz, nosotros vamos a acatar, porque esta es una lucha de reivindicación hasta que el gobierno entienda y atienda nuestras demandas. Es una necesidad que nosotros tenemos los trabajadores y no hay una imposición, no, o querer perjudicar a ningún gobierno. Nosotros queremos lo único, que haya estabilidad laboral para los trabajadores de este país. Sin embargo, ha habido detenidos, gasificaciones, y el gobierno ha calificado como un fracaso la medida. Ellos siempre van a minimizar, pues, ¿no? Si es un fracaso, como ellos dicen, ¿por qué se preocupan entonces? No deberían preocuparse y tampoco deberían reprimir con la policía, pero se está desenmascarando este gobierno, que realmente está arremetiendo contra los trabajadores, que en su momento le dimos el apoyo para que sea gobierno. Entonces se ha olvidado de su clase y se ha olvidado también de cómo él subió al gobierno. ¿Cuántos días le ha bloqueado la carretera de ahí a Cochabamba para que él sea gobierno? Entonces creo que este gobierno es insensible y no entiende de que realmente nosotros los trabajadores lo único que buscamos es una fuente laboral. Y no así como el ministro de Economía está chantajeando y amenazando con un segundo aguinaldo. Queremos decirle, a nosotros no nos importa su segundo aguinaldo. La verdad que realmente ese segundo aguinaldo no es de este gobierno. A nosotros teníamos más antes ese sueldo, con el 21060 de los gobiernos neoliberales nos lo quitaron. Y este gobierno lo ha vuelto a reabrir. Así que no es que ellos han implementado el segundo aguinaldo, más bien no han devuelto la dignidad al trabajador. Pero si lo quieren quitar y favorecer a la clase rica, como siempre lo han hecho, que lo hagan. Estamos pidiendo, invocando que haya ese desprendimiento y esa humildad que debe tener tanto el gobierno como la Central Obrera Boliviana para poder empezar a que se solucionen, pues, tanto a nivel nacional como departamentalmente, ¿no? Sin embargo, la ministra de Salud ha indicado que va a descontarse a los trabajadores que acataron el paro el día viernes. Seguro, pero como siempre digo, no nos vamos a esconder ni vamos a mariconear en la primera amenaza. Los trabajadores en salud siempre hemos sufrido descuento y no es extraño, pero no vamos a ocupar en su momento de exigirles también que tengan que devolver, pues será con otro paro, ¿no? ¿No se descartan los paros también? No, de ninguna manera. Es la única forma de hacerles entender a las autoridades cuando ya el diálogo y las conversaciones se han agotado, ¿no? Yo lo entiendo al compañero Borda. Es difícil tomar decisiones cuando uno tiene algún compromiso con el gobierno o con la gobernación. Las decisiones a veces no es del agrado de todos los trabajadores, pero hay que seguir. Hay escenarios de diálogo planteados. Lo que esperamos nosotros es que la Central Obrera Boliviana se siente con el gobierno y que se logre a través de un decreto que pueda ser un decreto que aclare ciertas preocupaciones de la Central Obrera Boliviana. En primer lugar, de que las medidas que se han tomado con Enactex no son para otras empresas, ni privadas ni públicas. En la posibilidad de discutir la ley o el estatuto del funcionario público, la posibilidad de generar una comisión social donde la gente más afectada, mujeres embarazadas, etcétera, que han sido retiradas en el caso de Enactex, puedan tener una solución a su problema. Y eso es lo concreto, y lo que no puede seguir haciendo la central, no debería seguir haciendo la dirigencia de la Central Obrera Boliviana, es presionando un paro poco efectivo, que no ha generado adhesión suficiente de todos los sectores de la Central Obrera Boliviana, y más bien buscar un escenario de diálogo donde sin ganadores ni perdedores se encuentran soluciones a los problemas. ¿No se teme la ruptura del acuerdo del apoyo que hay por parte de la COPA al gobierno? Más allá de todas esas elucubraciones, los trabajadores del país no han tenido nunca una situación tan beneficiosa en términos de incrementos salariales, en términos de doble aguinaldo, en términos de muchos derechos que han sido que han vuelto a ser puestos sobre la mesa, como con el presidente Evo Morales.
hemos hecho clausura de por lo menos alrededor de, en este sector, de unas 10 locales clandestinos. Vemos de que este sector es rojo, porque aquí se vendía y se expendía bebidas alcohólicas sin control alguno. Esta mañana hemos tenido una reunión específica con la Asociación de Bares, Billares, de propietarios de bares y billares, en la cual ellos han determinado de que no van a abrir hasta que no cumplan la norma. Por ejemplo, una rocola no puede estar cerca de 250 metros de una cancha, de un colegio, una plaza, de un parque o de una zona educativa. Entonces estamos haciendo un trabajo responsable, estamos involucrando a los vecinos, subalcalde y todas las ramas del gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra. Estamos haciendo un trabajo conjunto porque queremos dar la seguridad que el ingeniero Percy Fernández Áñez ha diseñado bajo tres pilares fundamentales: vigilancia pública, protección social y alerta ciudadana. Aquel persona que quiera beber, no está prohibido beber, tiene que hacerlo en un horario establecido. Una rocola de 7 a 2 de la mañana de lunes a jueves y la misma rocola de viernes, sábado y domingo de 7 de la noche a 3 de la mañana. No más borrachera a 5 de la mañana, 4 de la mañana, porque eso da atraco, violencia, golpes, violaciones. Por lo tanto, nosotros vamos a estar las veces que sea necesario y estaremos también, si es posible, los 7 días de la semana.